combination striker. He likes to fire combinations out. Oh, huge body. Saca placa y noquea. Ya que le pongo la bata. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va? ¿Qué tal, tío? Va bien, va bien. Aquí estamos. ¿Cómo lo quieres? Pues haciendo el alado, está chulo. ¿Por qué, tío? ¿Cómo va todo? Va todo guay, tío. ¿Tú qué? Cortando cabezas todos los días. ¿Estás aquí siempre? Sí. ¿No tienes a nadie? No, que va, estoy solo, tío. Para la guerra yo solo. ¿Y cómo haces tantos cortes al día? Por la rapidez y porque tengo mucha clientela. Si yo espabilo de una... Ahora que me ha salido guapo. Ahora te vamos a dejar guapo, no te preocupes. ¿Y cómo lleva el mundillo este? Pues la verdad es que bien, tío, la verdad que... A ver, tiene como todo, pues sus cosas buenas y sus cosas malas, pero... De momento he pillado más buenas que malas. A ver, mejor, mejor. Y que no vengan malas, porque si no... ¿Y tú qué? ¿Tú cómo no? Después de lo del Auronplay, ¿qué pasó? Por eso te digo que yo sí que he pillado malas y no molan tanto. A ver, yo también, joder, yo he pillado críticas de por todos lados, ¿sabes? Y más cuando empecé. Ahora ya porque ya tengo más seguidores y la gente como que apoya más, pero claro. Cuando empieza siempre... Sí, al principio siempre hay envidia. Sobre todo la gente de tu entorno, la que más. La que te conoce de antes de nada. Esos son los que más, ¿eh? Pero bueno... Hay mucho envidioso siempre. A mí me encantan los envidiosos. Es que ha hecho bolos por ahí, ¿no? ¿Me he enterado? Sí, tío, y si llevo un mes y pico sin parar los fines de semana. Bueno, entre semana tengo clase y así no hago nada, pero los fines de semana... Pero lo haces fuera casi todo, ¿no? Sí, no, en Mallorca no he hecho ninguno. Todos los he hecho fuera. Eso mola, ¿eh? Eso está, sí, está guay, está guay. Además, así conoces a gente, conoces claro, sitios y... Es perfecto, tío. Que las chavalillas ya ven, ¿no? ¿A montones o qué? Se nota, cuando te haces famoso se nota. Luego tampoco me voy a quejar, ¿sabes? No le voy a decir que no. No, pero todo lo que se puede aprovechar, hay que aprovecharlo. A ver, hacemos tonto. Sí, de momento, yo qué sé, no me puedo quejar, la verdad. ¿Y no te agobia un poquito ni nada o qué? A veces sí que agobia un poco, pero... Sí. No es la fama, es que hay mucha gente que no se pone tampoco luego en tu lugar, ¿sabes? Vaya. El otro día perdí un vuelo por eso, ayer mismo perdí un vuelo. Sí, yo he viajado también por aquí, por toda la península y... Pero ¿tú haces bolos y eso? No. Yo he hecho dos o tres por aquí, por Mallorca. Ahí planea uno para verano en Málaga. ¿Y qué haces en los bolos? Bueno, la canción está de Manuel Cortés, el cortar el pelo ahí en medio del escenario, con la música y eso. ¿Sí o qué? Está guay, la verdad que está guay. Lo malo es cuando me toca hablar, cuando me dicen de hablar ya, ahí la hemos cagado, ¿sabes? Ahí. Que va, yo hablo, yo canto, yo... Tú haces de todo, ¿no? Hago eso completo. Pero también es ir cogiendo soltura, ¿eh? Yo los primeros bolos estaba también que no... Que tienes vergüenza y eso, pero luego ya en cuanto pillas un poco... Yo al principio cuando me hacían hablar en los sitios, pues claro, yo al tener el rollo de la peluquería también me llamaban para dar discursos de que empezaba desde abajo y todo esto, ¿sabes? De que yo empecé en mi casa y tuve poca ayuda. Y cuando me hacían dar los discursos, ya ves, parecía que no sabía ni español, no podía ni hablar, tío. Pero luego ya como todo, luego te acostumbras y ya... Ya, luego hablar en público se te convierte en nada. Como cuando voy a los bolos, que hay gente que viene y me saca el dedo, me insulta, pues apaga una entrada para verme nada más que para insultarme, pero bueno. Pero eso... Eso mola. Yo también estuve en una competición en octubre y muchos ahí porque me pedían fotos, siempre estaban ahí con la... Mira, ahí está el flipado. Pero luego al final acabaron sus amigos y sus novias echándose fotos conmigo, ¿sabes? Y siempre te das cuenta de que fuera te quieren más que, vaya. Que en tu propia tierra, ¿eh? En tu tierra no te quieren para nada, lo único que cae es envidia, tío. A mí aquí, ya ves tú, tampoco... Pero cuando voy a otros lados, tío... Te sientes, vamos.
Yo sí, a veces que voy a Barcelona, que te paran en el aeropuerto y todo eso. En el aeropuerto también paran mazo. Y luego por aquí lo único es tirarte mierda por encima, ¿sabes? Ya. Pero bueno, te llegas a acostumbrar, ¿eh? Sí, no te queda otra. Yo me he acostumbrado, sí. Y aquí ya ves. Con el tema del negocio y todo esto, te ven con mucha gente. En vez de decir, guau, ¿cómo se le ocurre al chaval, sabes? Están ahí diciendo, guau, este es traficante, guau, este es lo otro. Ya ve, mazo gente lo piensa, ¿eh? Este es traficante, este no sé qué. Y nadie sabe el curro que llevas tú todo el día, ¿sabes? Que vengan aquí a esperar. Mucho le he caído la boca por eso, porque le he dicho, venía a la pelo a esperar y luego me decía, a ver, si lo que hay es traficar o es trabajar. Hay poca gente que soporte ganarse la vida limpiamente, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que se piensan que hay que tirar por lo fácil. Pero bueno, ahora hay que saber llevarlo. Y ya está. Claro, primero es muy jodido, ¿eh? Cuando te viene y se ve a tu familia. Tu hijo es un traficante. Se te pone la cara lila, ¿eh? O sea, mi madre cuando veía los comentarios se rayaba un montón. Claro, tío. Y a mi madre en la vida le enseñó un comentario de eso, si no. Mi madre es que lo mira ella, ¿sabes? Está espabilado cuando ha visto esto. No, hombre, si te vea por a ti ahí en medio. Claro, claro, claro. Y es mal que busques. Y más al principio, cuando tenía más comentarios malos, mi madre, pobrecilla, se rayaba mazo. Eso, hay que reírse. Vale, tío, ¿te mola? Ya que estoy aquí me voy a hacer las cejas, ¿no? Perfecto, pasa, ¿eh? Pues la verdad es que el corte me ha quedado bastante, bastante bien y se le ve un chaval humilde, un chaval de barrio que no para nada tiene nada subido ni nada por el estilo. Y si hablas con él te das cuenta de que mucha gente que habla de él o le critica no tiene razón y tal. Pero bueno, se le ve un chaval currante y la verdad es que me ha dejado, pero muy bien.